haciendo retos aquí en Viven, pero vestidos de Pou. Pero antes de comenzar, te reto a encontrar al Pou que está escondido atrás de mí. Tienes 5 segundos. Dejar tu like. Ahora sí, comencemos con los retos. Robar en Pou. Robar en Pou. Mira mi cueva ultra mega Pou. Voy a robar en Pou. Vamos, Pou. Número 1, entrar al banco escondidamente. Número 2, revisar todos los laterales. Vacío, vacío. Número 4, colocar en la bomba. Número 5, disparar. Vamos, 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 vamos. 6, escapar en Pou. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Y caminar con estilo. Te reto a que te adopten en Brocaven y cuando duerman le roba la casa. Saludos de Giliani. Bien, tengo que ser un bebé Pou y vamos a ver si alguien me quiere adoptar. ¿Me adopta? Sí. ¡Sí! ¡Ya conseguimos mamá! Soy bebé Pou. ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Hambre, hambre, hambre! Gracias, mami. Fase del plan número 3. Ir a dormir. Según ya me dormí. Se va lentamente. ¡Perfecto! ¡Fase del plan número 5! ¿Robar? ¡Vámonos! ¡Está abierto! ¡Reto cumplido! ¡Adiós, mami! Encuentra otro Pou y que bailen después sincronizadamente, tal vez. Tenemos que hacer la investigación, nuestra investigaciosa. Vamos a ver si encontramos un Pou. 2000 años más tarde. Que aparezca un Pou. ¡Ah! ¡Ya hay un Pou! ¡Ah, entró una a su casa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Antes de que se vaya el Pou! ¡Ahí está el Pou! ¿Y? ¿Bailamos? A Wilson. Y una, y dos, y un, dos, tres. Saoli, te reto a que corras todo el servidor de Brocaven. Saludos, te quiero. Saludos, Constanza. Estoy lista, Constanza. Voy a correr todo el mapa como un Pou. Pero, ¿cómo voy a correr por todo el mapa de Brookhaven? Santa madre de Dios. ¡Ay! Reto que le digas a alguien que te dé de comer. Vamos a buscar a alguien que nos dé de comer. Hola, ¿me das de comer? ¿Qué? ¿Sí? ¡Ah, me va a llevar! ¿Ok? ¡Wii! Siéntate. Bueno, no te vayas. Bueno, traga. ¿Cómo que traga? Dame en la boca. ¡Lo envenena! Mañana comemos, familia. Te reto a invitar a Mía a tu casa y luego la baneas, jajaja. ¿Ya le mandé mensaje a Mía de que se una? Entonces, cuando llegue a mi casa le voy a invitar algo de comer y después ¡chas! Que la baneo, a ver si no se enoja. Los plumones conmigo, la pa... ¡Chao! ¡Chao! ¡Soy Pou! ¡Hola! ¡Pou! ¿Sí, Pou? ¿Cómo así? ¡Pasa, pasa! Tenía tiempo que no venías a mi casa. ¡Ay, no, súper lindo! ¿Esta casa es nueva? ¿Me la muestra? Sí, 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 mira. A ver, muéstramela. Hay un cuarto. ¡Ay, está hermosa! ¿Cuánto te costó? 100 pesos. ¡Ay, tan barato! Estaba en oferta. ¡Sí! Dios, ¿qué fue lo que se dio por aquí afuera? Te voy a decir algo, Saoli. Sí. A mí me andan persiguiendo los hackers y en todos lados me aparecen. Ay, no. A mí me apareció el día que grabé a las 3 de la mañana. Dicen que apareció algo en el cielo y en una puerta, pero yo ni cuenta me di. Ay, bueno, ya tenemos que olvidar eso. Voy a agarrar comida. Ay, no. Sí, sé, sí, sí. Sé. ¿Te vienes de comer? Ay, gracias, Sao. Ay, no puedo agarrar la comida, es que las uñas no me dejan.
Aquí tienes tacos de pollo. Ay, gracias, chao. Go. Ay, qué rico. Me encantó. Voy a lavarme las manos en el baño. Ya se fue al baño. Creo que es hora de bañar. Mía, te hablan. Bien, a ver. Es Ternure. ¿Dónde? Aquí, ven. ¿Dónde? ¡Dios mío! ¿Eso qué? ¡Bañada, reto cumplida! Busca una pareja y luego dile por qué me haces eso, me engañaste, postdata, te quiero. Tengo como que decirle por qué me haces eso, me engañaste. Miren, ahí hay un montón de gente. ¡Estela! ¿Cómo pudiste hacerme eso, Estela? ¡Y con un Roberto! ¡No, Estela! ¿Qué? ¡Me dijo palabrota! ¿Quién eres, mojón? Y aparte de que me engaña, me dice mojón. ¿Por qué me hiciste eso, Estela? ¿Por qué? ¡Qué apesto a caño! Pues tú apestas a axila. ¡Mojón! No, ¿por qué? Vámonos con el siguiente reto. Pelea de Pous, pelea con otro Pou. En una esquina tenemos nada más y nada menos que al Pou feliz. Y del otro lado de la esquina tenemos nada más y nada menos que otro Pou feliz. Pero un poco menos feliz. Estos dos Pous se enfrentarán a muerte para ganar 5000 Robux. ¿Quién cree que será el ganador? Cha, cha, cha. ¿Preparados? ¿Listos? Round. Fight. Y lo tiene. Y lo encarrila. ¡Ah! ¡Está noqueado! ¡Lo noqueó! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Se paró! ¡Me dio en un ojo! ¡No veo! Ronda final. ¡Duelo a muerte! ¡Súbita! ¡Lo tiene contra las cuerdas! ¡Lo tengo contra las cuerdas! ¡No! ¡Mi pierna! ¡Dios mío! ¡Fight! ¡Tenemos ganador! ¡El Pou feliz, no tan feliz! ¡Fight! Dile a una persona el iceberg de Pou y ya le dices que es Pou. ¿Te puedo contar el iceberg de Pou? Nivel 1. El iceberg de Pou. ¿Qué es Pou? Muchos dicen que es una papa. Otros dicen que es un pedazo de caca. Pero en realidad, ¿qué es Pou? Pou. A principio, cuando descargas el juego, al inicio te dice, ¿qué es Pou? Es un alienígena. ¿Pero qué clase de alienígena es? Los hijos de Pou. Es una teoría de que si dejabas la app sin abrir durante mucho tiempo, Pou iba a aparecer con un hijo. Pero en realidad, si se dan cuenta, cuando presionamos a Pou, un hijo. ¿Será cierto o será mentira? El iceberg de Pou. ¿Pou es un alienígena? ¿Cómo matar a Pou? ¿Cómo tener hijos de Pou? Nivel 2. Iceberg de Pou. ¿Qué significa Pou? ¿PVP con Pou? ¿O tal vez una creepypasta de Pou? Nivel 3. El rumor de que el micrófono te espía. Y uno de los niveles más aterradores. El huevo de Pou. Todo esto y más en el iceberg de Pou. Te reto a que vendas tacos de Pou. ¡Mic, mic! ¡Listo! ¡Tacos! ¡Tacos de Pou! ¡Me da 6! ¡Sí! ¡Tacos! ¡Tacos de Pou! Hechos especialmente de Pou. ¡Riquisísimos! ¡Exóticos! ¡E increíbles! ¡Gracias por la compra! ¡Tacos! ¡Tacos de Pou!
Adiós. Disfrute sus taquitos de Pou. Tacos de Pou. Compre sus tacos de Pou. Exóticos e increíbles tacos de Pou. Compren sus tacos. Hasta la puerta de sus cosas. Le venimos ofreciendo.